posiciones. Es 29 de octubre y Chur está en la torre. Si sois nuevos, se encuentra aquí en el hangar, ¿vale? Venís a la torre, aquí, en esta pinche esquina. Y este fin de semana nos ha traído, para empezar, a la vigilante. Me trae muchos recuerdos, era genial. Pero el caso es que sigue siéndolo, ¿vale? Sigue siendo muy buen pulso. Ahora no compite como durante el primer año, los primeros años, pero sigue siendo muy buen pulso. Si no lo tienes, hazte con él, simplemente porque está todo fino. Luego, fragmentos de Galanor a 62. El exótico no está mal, los estados no me convencen. Le doy un 6,9. Sí, 6,9. Ah, luego tenemos protecciones anteo a 59. ¡Ja! No. Luego, tenemos brazaletes de Karnstein a 60. Vaya puta... Vaya mierda de estados nos ha traído este fin de semana. Sí, sí, este es el único que merece la pena, en mi opinión, como exótico y también por los estados, la verdad. Luego, en cuanto a armas, tenemos profecía verdadera, buen cañón, por cierto, tiene primer disparo. No está mal, no es de mis favoritos, por cierto, pero no está mal. Tenemos revólver séptimo serafín, importante para generar células. Las ventajas no están mal, pero no son mis favoritas. Luego tenemos séptimo serafín, el subfusil, de nuevo, puede generar células. Y de nuevo, las ventajas no son mis favoritas. Tenemos cumple deseos, la escopeta, blanco móvil. Está bien la escopeta, está bien. Tenemos larga sombra, el francotirador. Ey, este sí me gusta, además es principal. Sin embargo, no me gustan las ventajas. Blanco móvil está bien. Preparación del terreno me hace, hace que me siga preguntando quién vergas creó esa ventaja. Quiero hablar con él. La próxima vez que vaya a los estudios me aseguraré de hacerlo. Luego, sibila de acero. No es de las mejores espadas, pero yo que sé, si no tienes, píllatela. Es que no sé la verdad por qué pillarse esta espada. Es de vacío. Eso sí es importante. Y luego, finalmente, tercer axioma. No, no son las mejores armas. En cuanto a armadura, tenemos la armadura de fundición Kairos para todas las clases. Brazos 63. Pecho no sirve. Espera. Casco 64 y brazos 63. Eso vendría a ser de lo más importante para cazadores. Os recuerdo que si venís con las otras clases, podréis tener otros estados si venís con hechicero o titán. En cuanto al mapa de las pruebas de Osiris, este fin de semana es Widow's Court, ¿vale? Corte de las viudas. Suerte con ello. En cuanto a las pruebas de Osiris, este fin de semana tenemos el subfusil experto como recompensa si llegáis al faro, suerte con ello. Tenemos brazos, pecho, casco, botas, sniper, pulsos, cañón, espada, subfusil normal y arrepentimiento del Rift. Suerte con ello, suerte con los pases, bendiciones y shoutout a los suscriptores que me estén encontrando por ahí. Dicho eso, buen fin de semana, mis panas. Bendiciones. No olvides decirle a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y a repartir en las pruebas. Nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a checarte. Adiós.